es Maricela Bautista Gallardo. Somos de la comunidad de Yorobá. Nos han evacuado acá por el motivo del fuego y lumazón allá en la comunidad. Y bueno, ¿no? Y sobre todo por los niños. Y ahorita estamos aquí. Yo he estado con la tos. Y eso no. Por el humo, yo creo que puede ser también. Pero ya, mis hijos son 4. Ya. Estoy con ellos ahorita aquí. Ajá. Están tosiendo. Están casi mucho, ¿no? Ajá. Tanto por la colaboración y por la ayuda que están haciendo, ¿no? Agradecida. Sigue, por lo que nos han confirmado, sí está todavía el humo. Allá hay 24. Los 4 que estamos aquí somos 28 familias allá en la comunidad. Sí. Tiene la chama espinosa. Es no me acuerdo cuándo lo venimos, pero mi hijo estaba tosiendo, yo estaba con la tos, me dolía un poco la muela, pero ya nos dieron los medicamentos, los doctores, nosotros, y por ir y botar los ojos. Estamos bien atendidos. Son 3, pero mi otro hijo quedó, su hijo agua caliente, me viene con 2. Dan, sí, de desayuno, muere su diseño. Con ellos, ha sido la vida que está ayudando a todo eso. Lo llamamos, mi sobrino dijo que está aplacando ya el humo, que no hay mucho ya. Fueron los doctores a ver cómo está el humo. Julia Materé, llovió. Estoy con 56 años. He venido con mi nuera y mi cuñada y una comadre. Somos 4 de la comunidad y Yorobá. Sí, el pecho, la espalda, la garganta. Ya. Yeah. Dolor de cabeza. Y hemos estado ahí en las manos de los médicos. Me da un remedio, un jarabe. Con eso un poco estoy. He botado eso. Y allá hay todavía. Con nosotros son 24 familias. 20. Allá he quedado en mi casa, mi esposo, mis dos hijos, mi nuera, yeah, su mamá. Agradecemos aquí a todos los que trabajan en la alcaldía de Yorobá, yeah, que ellos nos están dando desayuno, almuerzo, cena. ¿Cómo se llama? ¿La chica cómo se llama? ¿La Pepa? ¿La Pepa? ¿Qué están haciendo? ¿Ah? ¿Qué mira? A ver. Estamos empleando lo que es la tecnología, ¿no? Para poderlo, como no tenemos pizarrones, no tenemos aquí la pupitre, entonces estamos empleando lo que es la tecnología del celular, ¿no? Mostrando aquí algunos quehaceres en actividades cotidianas. Hacemos un tirado donde tenemos de primero a sexto, ¿no? Ya. Segundo, primero, ¿no? Entonces, es una clase de multigrado. Sí, estamos aquí para no perder el ritmo, ¿no? Que decía, ¿no? Lo que es la enseñanza. Todos los días, 5:30 de la mañana, ya estamos saliendo acá, ¿no? Media la entrada a las 7. ¿Cómo todo el mismo sistema, es multigrado, ¿no? Ya. Un profesor para todos los alumnos, todas las materias, ¿sí? Ya. Ya que estamos acá, ¿no? Perfecto. Es la unidad educativa de Don Bosco que están entregando, profesora. ¿Qué? Perfecto, ¿qué están entregando? Estamos entregando algunas ropitas, juguetes para los niños, para que puedan un poquito tener, ¿no? Para cambiarse por este malestar que ha pasado. No podríamos decir la cantidad, pero ha sido todo el cariño que se ha podido recolectar de las personas que saben por lo que están pasando. Están alrededor de 600 estudiantes. Ya. Entonces ellos, de todo cariño y de todo corazón, han ayudado y todavía hay más. Vamos a seguir recolectando y vamos a poder entregar. Profesora Mayra Ramírez Fernández. No, profesora. Sí, estamos acá con los chicos de la promoción. Ya. La entrega correspondiente.